miro hacia atrás, veo un chico alegre, inquieto, comprometido con las empresas y compañeros que ha trabajado. Veo muchas dudas, miedos e inseguridades, muchas preguntas sin respuestas. ¿A quién no le ha pasado esto en la vida? En el 2014 tomé la decisión que empieza a cambiar mi vida, máster en coaching. Quería mejorar como persona y como profesional. A día de hoy puedo decir que lo he conseguido. La ilusión me llevó a soñar y mis miedos ya no me quitaban mis sueños. Mis palabras se convertían en hechos, aprendí a escuchar y guardar silencio. El foco en mi gestión está en las personas. Personas felices igual a empresas rentables. Emocionar a mis compañeros para que ellos emocionen al cliente. Actitud, pasión, constancia, humor en mi día a día. Si quieres llegar rápido, vete solo. Si quieres llegar lejos, yo me voy con ellos. Jorge sabe dónde tocar la fibra y sabe sacarte esos valores para potenciarlos. Pues imagino que estará emocionado. Seguramente, o sea, a mí me tiembla hasta la voz el decirlo y yo creo que él está emocionado. Pero luego, por ejemplo, siempre te da una libertad y en el momento que ves que tú puedes en el trabajo, que lo estás llevando bien, que lo está tal cual, por supuesto que siempre está atento de todo, porque es su trabajo, además. Nos ha visto trabajar en la obra y sabe que hacemos las cosas bien, que nos gusta hacer las cosas bien y dejar las cosas bien, pues en principio nos ha dejado hacer. Tenemos una libertad, eso es. Después luego sabiendo, salvando que es el director, que sabes cuándo es el director y cuándo esto, puedes hablar con él totalmente a libertad que de cualquier cosa y eso. Que sabe ver más allá de lo que en realidad mostramos y que nos ayuda mucho a confiar en nosotros para conseguir todo lo que queremos llegar a ser. Que no era un director de los que yo había conocido antes, de chaqueta, corbata, que te dicen hola y ya está, ¿no? Él ha peleado mucho durante estos 10 años que llevamos aquí trabajando y se lo tiene merecido eso y mucho más. Hasta en plan broma se lo diría, hasta podría ser hasta alcalde de Bilbao si quiere. Si yo estoy hasta arriba de trabajo, yo entiendo que él está mucho más hasta arriba. Siempre, nunca, nunca nos ha cerrado la puerta. O sea, nunca. Siempre nos ha escuchado, nos ha... Se lo merece, ¿eh? Se lo merece. Se ha implicado muchísimo. Y lo más importante para mí de Jorge es que escucha. Y hemos estado rebotados a veces de trabajo, de qué gol. Pero no. Él cree que en la empresa, eso es, lo formamos las personas, que hay que dedicarnos a ellas. Y es que esa es la clave. Le veo a Jorge como un director muy cercano. Siempre está ahí para escucharte cualquier problema, que creo que es lo principal. Sobre todo también un gran compañero y también un buen amigo. Y siempre ha estado nosotros apoyándonos. Jorge al final siempre nos ha inculcado el esfuerzo personal, la motivación y seguir formándote como persona y como trabajador para el bien propio y luego para el bien de la empresa. Yo mismo estaba en cocina, que subía a las habitaciones a ver qué tal nos iba. Si necesitábamos su ayuda, es que se ponía a trabajar con nosotras. Yo me alegro mucho y una de las cosas que definen a Jorge es la visión que tiene. Yo a Jorge tampoco le veo como director, pero sí le veo como directo. Y lo que te tiene que decir te lo dice y no tiene pelos en la lengua. Dirigiendo es un crack y viendo lo que va a pasar también. La primera entrevista que tuve con él, yo creo que fue como un flechazo a primera vista, ¿no? Es como si de alguna forma encuentras tu continuación, ¿no? De todo lo que yo pensaba lo veo que está reflejado en él en la primera entrevista que tengo. Digo, pues esta persona es la idónea para seguir el proyecto en Bilbao, ¿no? Y se tiene que seguir el para adelante, ¿no? Y luego no me ha decepcionado absolutamente nada.